Un accidente impactante tuvo lugar la mañana de hoy, en la intersección de Finch Avenue East, entre Kennedy Road y Midland Avenue. Según la policía de Toronto, un tren GO colisionó con una camioneta, generando gran preocupación y caos en la zona. Las autoridades informaron a través de Twitter que el incidente causó también daños a otros vehículos, posiblemente debido a una reacción en cadena. Afortunadamente, la policía también aseguró que no hubo personas atrapadas en los vehículos involucrados en el choque. En cuanto a los heridos, los paramédicos de Toronto han comunicado que hasta el momento, se consideran lesiones menores. Sin embargo, están brindando atención médica en el lugar del accidente para garantizar la seguridad y bienestar de todos los afectados. Mientras tanto, el tren GO se encuentra detenido en el sitio del incidente, ya que la policía de Toronto lleva a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas de la colisión. Debido al incidente, las autoridades recordaron la importancia de estar atentos a las normas de seguridad vial y respetar las indicaciones de las autoridades en situaciones de emergencia. Para NorTV News, informó Alejandro Mateus.